Tenemos disponibles las habitaciones número 9, 11 y 13. Elija la 13. Tiene vista al mar. Muy bien. Señores, botones, le sube la maleta. Bueno, muchas gracias, que pase bien. Señor Esquivel, tengo una carta para usted. Se la paso por abajo de la puerta. ¿Está bien? Thank you.
Discúlpame. ¿Estuve mal? Está bien, yo... Gracias. Me llamo Isabel. Estás nervioso. Cuando te vi en la recepción me pareció que te pasaba algo. ¿Por eso la invitación? No. Se nota que precisas compañía. Por eso la invitación. ¿Me equivoco? ¿Y vos? Buenas noches. No decidí. No decidimos todavía. Gracias. ¿No contestaste? Yo pregunté primero. Sí. Cuando vinimos a Montevideo, yo tenía 3 años. Sentí que el agua me quería tragar. Nos habíamos parado así, cerca del muro. Sentí un miedo. No sé, me sentí tan desvalida. Estuvo el Paco. Está furioso. Preguntó por vos. Ya estuvo 2 veces aquí. Es mejor que no te aparezca por el hotel, ¿eh? Buenas noches. Estoy buscando una persona, una chica. Isabel, se llama Isabel. Bien, ¿cuál es su apellido? No, no sé el apellido. Es una chica alta, hizo... Necesito el apellido para encontrar. Traté de ubicarla por el nombre. Por favor. Bueno. No tengo ninguna Isabel en el registro. La tienda, señor. La tenemos a cargo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde puedo encontrarla? Señor Esquivel, usted me compromete. Yo por favor, no... dígame dónde puedo encontrarla. Ella viene de vez en cuando, cuando tiene un cliente especial. ¿Comprende? Yo pensé que usted sabía. ¿Qué más sabes sobre ella? Mire, yo
Yo no debería decirle esto, pero... ella está metida en flor de lío. Está bien, está todo bien, quédate tranquila, estamos juntos. Tu amigo, el conserje. Tranquila, vámonos. Yo no puedo ir a ningún lado. Tengo gente conocida en Argentina, en Brasil. Podemos salir de esto. Estoy muerta, Miguel. ¿Podés entenderlo? El Paco es un asesino. Isabel. Decime dónde está la guita. Y andate. Te voy a llevar a donde está.